Aquí estamos con Magnolia. ¿Cuánto tiene que durar un hombre en la cama? ¿Pero en qué sentido? ¿En la cama? En la cama lo normal que venga de su trabajo a descansar y madrugue. ¿Cuánto bueno piensa usted que debería durar un hombre? Ah, para mí, que dure. Sí, para usted. Por ahí una hora. Bueno, no está tan fantasioso, no está exagerado. ¿Y un rapidín para usted cuánto tiempo es? Ahí, por ahí repartiendo. Ok, no. Hoy media hora. Un rapidín es media hora. Ush. Un rapidín son tres míos. ¿Qué hacemos con? Juan Carlos Moreno. ¿Qué digo? Ok. ¿Cuánto debe durar un hombre en la cama? Yo creo que 10 minutos. ¿10 minutos? No, es 20 minutos. 20 minutos, vea, el doble exigente, ¿qué pasa? Claro. ¿Ustedes sabían que el promedio dice que 7 minutos? Depende. ¿De qué depende? De la mente. ¿De qué? ¿Cómo así? Realmente uno, si está muy excitado. O sea, depende de la mente. Si uno es dura más. No. ¿Usted qué opina? Y si según la pareja de uno le comprende, también uno está más rato con ella, quiere estar más tiempo. Oh, usted tiene cara de que dura harto. ¿Cuánto dura usted? Más media hora. Ah, se va con un chayán, un caballo. ¿Pero man, qué? ¿Cómo le dicen, pues? Quiere estarme toda la noche con ella. Listo, aquí estamos con Johnny y Valerie. Ok, ¿cuánto tiene que durar un hombre en la cama? La ciencia dice que 7 minutos. ¿Cuánto? 7 minutos. ¿Quién dice? La ciencia. ¿Y qué dices tú? Lo que Johnny dice. ¿Cómo así? ¿Para ti es suficiente? ¿Te conformas? Eso es un no. Usted dice que la ciencia dice que 7 minutos. ¿Cuánto dice usted? 20. ¿Y en promedio eso es lo que usted dura? Un poquito más, un poquito menos. ¿De qué depende? Del momento. Entonces, si lo hacemos ya, ¿cuánto dura? No, nada. Aquí estamos con Carla. ¿Cuánto tiene que durar un hombre en la cama? Yo diría que 20 minutos y si no alcanza, pues que masturbe, ¿no? Pues a la mujer. Dedoscopia. ¿Qué estamos con? Ulises González. ¿Cuánto debe durar un hombre en la cama? Mínimo, como mínimo, no sé. Mínimo diría yo que como una hora, ¿no? ¿Una hora? Según la ciencia dice que 7 minutos. 7 minutos. O sea, para usted, ¿cuánto es suficiente? Mínimo sería como, digo yo que como media hora, una hora, ¿no? ¿Media hora es bien? Claro, digo yo. ¿Usted parcha media hora? No, porque yo no he parchado así, ¿me entiendes? No has parchado ahí. No he parchado. No, he participado en eso deporte. No, ok, o sea, puro y casto hasta el matrimonio. Ajá. De los míos. Hasta el matrimonio no, hasta que se dé la oportunidad. Ajá, hasta que se dé la oportunidad. Ok, aquí estamos con Kevin. ¿Cuánto tiene que durar un hombre en la cama? Según lo que dure usted. Pues que ese es el punto, no por decirte con exactitud. Es que debería durar 30, pero duró 7. ¿Media hora? Yo creo que está bien. ¿Media hora? Sí, con media hora usted puede sentir bien. ¿Usted qué opina? Sí. ¿Cuánto? Pues una hora. ¿Una hora? ¿Ustedes sabían que el promedio de lo que dura, pues, todos los hombres es 7 minutos? Algo me dice que este man como que duda de él mismo. No es eso. Es que yo creo que una hora promedio duró yo. Pues más que, yo creo que es más. Ella se ríe. Ok, aquí estamos con Let's Asprilla. ¿Cuánto debe durar un hombre en la cama? Pues depende, ¿no? ¿De qué depende? Pues no sé, que tan bien se mueva la... No, tiene sentido, sí, tiene sentido. O sea, depende de lo bien que se mueva la hembra y también pues la concentración que tenga uno. Papi, la verdad influye mucho la circuncisión. Ah, ok. La circuncisión quita un poco de sensibilidad y te hace durar más. ¿Ustedes sabían que el promedio es 7 minutos? 2 de cada 3 hombres son precoces. Yo no soy precoz. ¿Será? Aclaro. Yo no soy precoz, aclaro. Entonces, aquí me puedo preguntar. No, pues...